Gracias de nuevo, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por cada familia representada aquí que dedica de su tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú les bendigas. Gracias también por sus oraciones a mi favor. Gracias porque podemos estar sanos otra vez. Y gracias, Señor, porque eh, tú cuidas de nosotros. Por eso ahora pedimos que también nos des luz para que podamos entender tu palabra y comprender esto que es tan importante, la historia de, de cómo se formó tu palabra, aunque es algo divino, es un milagro que tú has dado a la humanidad, una revelación especial, Señor, para que te podamos conocer y conocer el plan de salvación. Te pedimos que nos hables a cada uno en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir compartiendo, como siempre, el PowerPoint. Que así nos va a ayudar a, a ir viendo un poquito lo que vamos a ver. Eh, había una, una pregunta en internet, no de esta semana pasada, porque tuvimos ahí un, una semana donde estuvimos eh, que fue festivo eh, y entonces no tuvimos, pero una pregunta que se hizo fue la siguiente en YouTube. ¿no? Alguien me preguntaba, me, de, me decía hermano dice que todas las versiones y traducciones son necesarias pero la biblia de los testigos de jehová está tremendamente mal <laughs> y claro yo le contestaba no eh, que es verdad cuando yo hablo por ejemplo de traducciones y de versiones de la biblia lógicamente me refiero a traducciones eh, y versiones que son evangélicas o católicas no es decir personas que van a los originales y que traducen desde esas copias manuscritas pero lógicamente, todos los libros que realmente casi no se pueden llamar Biblias, ¿no? Sea de los mormones, de los testigos de Jehová o de otras sectas que hay por ahí, eh, que voluntariamente y a conciencia distorsionan el texto bíblico para, por ejemplo, no decir que Jesús es Dios, ¿eh? pues entonces eso realmente no podemos tenerlo como palabra de Dios. Y además que atenta completamente contra. Eh, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, cuando uno va a Juan 1.1, donde dice que en el principio era el verbo, el logos, Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ahí deja muy claro que eh, Cristo es Dios. Pero ellos lo traducen cambiándole el artículo masculino eh, determinado que aparece en griego, que es Jo, donde dice que Jesús es Dios. Y ellos lo transforman y le ponen un artículo indeterminado y dice que Jesús era un Dios. Es decir, que ya no era Dios, sino que era una especie de Dios, pero no Dios. Entonces, cuando, además de ese texto, tienen otros muchos que están, digamos, distorsionados, eh, eso no podemos aceptarlo como palabra de Dios. Entonces, todas las traducciones y las versiones son necesarias, pero aquellas que están hechas por un grupo de expertos bíblicos, por supuesto, y que eh, no tienen en su deseo el hecho de distorsionar nada de la palabra de Dios. De hecho, la propia Biblia dice que el que añade a la palabra de Dios o quita de ella va a ser juzgado por el Señor. Entonces, ¿qué ser humano se atreve a quitar o a poner cosas eh, que además atentan contra la doctrina, por ejemplo, de la divinidad de Cristo? Cuando si eso no fuese así, entonces eh, ya no tendría sentido estar estudiando la Biblia. Si Jesús no es Dios, entonces nada de lo que hacemos vale la pena. Por eso que preguntas como estas pueden surgir y en la medida en la que podamos, pues eh, intentaremos responderlas. ¿Vale? Pero puedes estar seguro de que esas versiones que tú tienes o que puedes escuchar en la iglesia y que a veces pues parece que tienes una más favorita que otra o parece que algunas no te gustan tanto, no, no tengas ningún temor porque son simplemente versiones diferentes, pero de ninguna forma quitan de la Palabra del Señor, ¿vale? Eh, así que vamos a ir adelante porque hemos visto ya cómo va creciendo la Palabra de Dios si os dais cuenta, hoy vamos a llegar a la adolescencia. Eh, si vais viendo ahí cómo comenzamos cuando la Biblia se estaba gestando y luego fue un bebé y luego un niño y, y ahora vamos a ver cómo comienza a ser un adolescente. Vale, esto es simplemente una ayuda, vale. No es que la palabra de Dios es adolescente. La palabra de Dios es perfecta, pero se fue formando a lo largo del tiempo tal como Dios quiso. Y hoy vamos a centrarnos en el texto del Nuevo Testamento y ya lo que vamos a ver nos va a ir ayudando a entender por qué el texto que tenemos en nuestras Biblias es ese y no otro. Así que lo que vamos a ver hoy son las variantes textuales. De esto ya hablamos algo, es decir, por qué hay diferentes um, palabras eh, en, las, en las Biblias que tenemos, por qué todos los manuscritos que se encuentran, difieren unos de otros. ¿Por qué hay tantas variantes textuales? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, pero como vamos a ver, esto más que temor nos tiene que dar seguridad, porque todo esto nos ayuda a comparar mejor los manuscritos unos con otros. Por ejemplo, si yo os dijera que hay más de 200.000 errores en el texto del Nuevo Testamento, echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, que sepáis que hay más que 200.000 errores. Pero cuando hablamos de la palabra error, no nos estamos refiriendo a errores doctrinales ni a problemas que van a hacer que la Biblia diga algo que Dios no quiso que dijera. Un error, eh, generalmente las personas que traducen la Biblia no usan la palabra error, sino que usan la palabra variante textual. Es decir, imagínate que un copista pues tradujo un trozo de un evangelio y otro copista tradujo el mismo trozo pero le cambió la palabra él por la palabra un y vemos cómo eso para nada modifica lo que quiere decir el texto de ahí estamos hablando de variantes textuales ¿eh? palabras que se omiten o algunas que se ponen que se añaden pero a eso que le llamamos errores realmente no son errores son simplemente eh, pequeños descuidos que no afectan para nada a las escrituras. Entonces, claro, cuando sumamos todas las variaciones que aparecen en los más de 5.300 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, que son una barbaridad, es normal que tengamos muchísimos errores. ¿vale? Pero eso es, por ejemplo, si tú pones, si tú tienes un error, eh, ¿en Cuatro mil manuscritos diferentes, pues ya tienes cuatro mil errores, ¿te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de tantos errores, hablamos de variantes textuales, pero que realmente no son errores en el sentido de que la, la Biblia que tenemos está corrupta, o que se le, se le quitó, o se le sacó, o se le estirpó cosas, o se le. No, no es así. Puedes estar seguro de que la Biblia que tienes en tus manos, sea la versión que sea, es la palabra de Dios. De hecho, si lo piensas, ¿cómo tantas personas se están salvando hoy en día con diferentes versiones de la Biblia? Y no es que si lees una, Dios no te habla, o si lees otra versión, Dios te habla más, o no, no hay tal cosa como esto, ¿vale? No hay ni siquiera, como piensan algunos, que Dios escogió el hebreo para eh, inspirar a los escritores del Antiguo Testamento, porque era el mejor idioma para transmitir su palabra. Esto los eruditos también nos dicen que no es así. Igual que fue el hebreo, podría ser cualquier otro idioma. Solo que Dios escogió el hebreo, y el arameo, y el griego en el Nuevo Testamento. Pero no es que esos idiomas sean más espirituales que los demás. Lo que sí es cierto es que si los estudiamos, podemos sacar más riqueza de ellos, porque es el idioma original en el que se escribió la Biblia. Pero no es que sean más espirituales, ¿vale? Ni que en el cielo vayamos a hablar hebreo ni esas cosas. Solo Dios sabe. Pero los idiomas, lo único que tienen los idiomas, recordad que son una maldición. Los idiomas parten de cuando vimos Génesis, ¿te acuerdas? Capítulo 11 con la Torre de Babel, y cuando allí, debido a la rebeldía del ser humano y a querer alejarnos de Dios y a que no gobernase nuestras vidas, Dios nos maldijo con los idiomas. Así que luego, si os acordáis, que lo hemos visto en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, Dios lo que hace es que todos puedan entender de nuevo, como quitando esa maldición, porque ahora viene el Espíritu de Dios. Entonces, siempre lo que Dios ha querido es que el ser humano entienda lo que Dios le dice. No importa si es español, inglés, eh, latín o lo que sea. Lo importante es que entendamos la Biblia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Hay tres tipos de variaciones en el texto del Nuevo Testamento. Una es la variación trivial. Es decir, como dice la palabra, no es importante. No pasa nada, como lo vamos a ver en un ratito. Luego tenemos variantes sustanciales sin consecuencias. Es decir, que hay una serie de cosas que cambian que ya no son una palabrita, sino que a veces son un texto, pero no tienen consecuencias en cuanto a contrastarlo con el resto de las escrituras. No quitan ni ponen, no confrontan ninguna doctrina, ni hacen que una doctrina se malentienda. Da igual si están que si no están en la Biblia. Y luego tenemos los las variantes sustanciales, es decir, que tienen peso, pero que ya tienen consecuencias, es decir, esas variantes es necesario tomárselas en serio eh, y ver si debe estar o esa es la variante que, que parte del original o no. Y como decíamos el otro día, a todas estas variantes se dedica la crítica textual. Entonces vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas y luego al final terminaremos viendo algunas diferencias en, en las versiones que tenemos eh, en cuanto a, a dos clases de textos que luego vamos a ver. Como es el textus receptus y el textus criticus. Vale, luego lo vamos a ver. <laughs> Comenzamos entonces con las variaciones triviales. Mira, la gran mayoría de estas variaciones que tenemos en la Biblia, o de estos errores que le llamamos entre comillas, pertenecen a este tipo. Entonces, aunque hay gran cantidad de manuscritos, y como hemos visto, los copistas a veces por eh, sueño o por descuido o por otras circunstancias quitaban o añadían o confundían palabras, son muy triviales, son cosas que no afectan para nada al texto de la palabra de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, un versículo, Mateo 1, versículo 3. Estamos ahí en la genealogía de Jesús, ¿no? la genealogía que escribe Mateo acerca del Señor Jesús. Y dice, por ejemplo, que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Vale, pues en algunos eh, manuscritos aparece ese hombre, Zara, y en otros manuscritos aparece, por ejemplo, la palabra eh, Zare. Veis que cambia simplemente una letra. Ahora, eso no es importante. No pasa nada si el hombre se llamaba Zara o se llamaba Zare, o se llamaba Zari, porque eso no afecta para nada al contenido bíblico. ¿Entendemos esto? Bueno, por cierto, Zara, ya veis que fue eh, fundado por eh, eh, Judá, ¿vale? No, no por el, ¿cómo se llama este hombre? El, el fundador de Zara aquí en Galicia. Ah, eh, Arma Amancio Ortega, eso. <laughs> Veis que a veces hablamos de Zara. Bueno, Zara ya aparece en la Biblia, ¿eh? Aunque esto es un chiste, ¿vale? Entonces, eh, ese es un versículo. Otro, otro ejemplo que podemos encontrar, por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 5, podemos leer así, dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y ahí está hablando de cuando a veces un matrimonio, un hombre y una mujer, quieren dedicar tiempo para el Señor, y pueden abstenerse de tener relaciones sexuales para dedicarse solamente a las cosas del Señor. ¿Eh? Y dice ahí, para ocuparos sosegadamente en la oración. Vale. Pero hay otros manuscritos que dicen ayuno y oración. Entonces, ¿qué es lo que decía exactamente el escritor cuando lo escribió? ¿Hace falta el ayuno o no hace falta el ayuno? Bueno realmente también podemos ver que esto no es tan importante. Lo que importa es dedicar tiempo al Señor, no a veces la forma en la que se hace, ¿no? Otro, por ejemplo, versículo que aparece en Apocalipsis 1:6, donde dice, "y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre". Pero en otros manuscritos, en vez de decir "nos hizo reyes", dice "nos hizo un reino de sacerdotes". Entonces ves que la diferencia entre ser reyes a ser parte de un reino realmente no es tan grande. Eso es a lo que nos referimos con estas variaciones triviales. Uno no puede tomar un versículo de estos y comenzar a decir que nuestra palabra o que nuestra Biblia o que nuestra versión está distorsionada o que está corrupta. Porque eh, alguien le cambió una letra en, en un nombre o en un lugar de un, de un sitio, etcétera, etcétera. Porque son cosas que no afectan a lo que Dios nos quiso decir. Vale, espero que con esto eh, entendamos un poquito en cuanto a esto de, de estas variaciones. Una cosa que estudian los filólogos o los traductores y que tal vez muchos ya sabéis es que los, la, la, las lenguas, los idiomas están vivos. Y cambian con el tiempo. No se habla igual hoy en día como se hablaba hace 50 años. De hecho, cuando nosotros seguimos usando hoy la versión, por ejemplo, La Reina Valera de 1960, justamente estamos diciendo pues que hace eh, 40 más 20, 62 años, hace 62 años, no se hablaba igual. Eh, de aquella como se habla hoy. Por eso si hoy leemos esa Biblia y no estamos muy familiarizados con ella o no somos evangélicos en el sentido que llevamos muchos años en la iglesia, hay palabras que nos van a sonar raras. ¿eh? Y esto le pasa a las nuevas personas que vienen a la iglesia y que leen la Reina Valera 60. Es una buena traducción, pero es una traducción que hay que actualizar. Actualizar la Biblia no significa que le estamos quitando autoridad a la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es importante. Lo que pasa es que a veces tenemos metido en la cabeza que, que todo aquello que, que cambie una palabra de la Biblia es como estar quitándole a la palabra inspirada de Dios. Y no es así. Los copistas de la Biblia, por ejemplo, iban modificando también las palabras para actualizarlas a su tiempo. Cuando venía un escriba y tenía que copiar, por ejemplo, un libro del Nuevo Testamento, que a lo mejor había sido copiado hacía 100 años o 200 años, las palabras ya no eran las mismas. Entonces, si el copista quería que el lector luego entendiera ese texto, tenía que usar la palabra pertinente para su época. Esto es normal. Y eso no significa que Dios no entienda estas cosas. Dios quiso que su palabra se entendiese. Fue escrita para un momento determinado de la historia porque fue inspirada y fue soplada para aquellos primeros escritores bíblicos, pero Dios lo hizo con la intención de que su palabra fuese para siempre, ya contando con que la, las palabras de la Biblia se iban a ir actualizando. Es normal. ¿Mm? Te voy a poner, por ejemplo, eh, Aquí la Biblia del oso, por ejemplo. En 1569, fíjate ya que hace tiempo ¿eh? Eh, es cuando se edita la Biblia del oso, es decir, la primera Biblia en castellano. Se le llama así porque en la portada tiene un oso, ¿vale? Y, por ejemplo, si tú lees el versículo Hechos 737, para poner un ejemplo, te lo pongo ahí en la pantalla, mira lo que ha cambiado, y menos mal porque no cambió tanto. En, en tantos cientos de años, cómo se escribía y se leía eh, este texto de Hechos 7.37. Y ahí dice: Este es el Moifen, el cual dixo a los hijos de Israel: un profeta os le guatará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Y veis cómo cambia por completo, cómo oír se escribe con Y, cómo decir eh, se dice con X, cómo Moisés, pues ya ves cómo aparece escrito el nombre de Moisés. Claro, si la leemos 400 años después, que es donde tenemos la versión de 1960, pues podemos leer, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis. ¿Cuál es la versión que entendéis mejor? Por supuesto, la del 60, porque es la más cercana a nuestro idioma. Ahora, ¿podría alguien decir que si no estudiamos la Biblia del oso, nos estamos perdiendo riqueza de la palabra de Dios? Pues no, no se puede decir. Porque si la Biblia del oso fuera la Biblia original, entonces sí. Pero es que la Biblia del oso ya es una traducción hecha de copias, de copias, de copias y de copias y de copias. Entonces, la Biblia hay que actualizarla. Hoy, por ejemplo, tenemos la Reina Valera, si queremos seguir con esa versión, que es muy buena, la 2020, la 2020. Entonces ya tienes un lenguaje más accesible y aún así respetando eh, lo que es ese lenguaje poético eh, eh, un poco culto del que es característica la reina valera entonces estas variaciones son normales y no tenemos que asustarnos por ellas bien también qué pasaba las los nombres propios la, la, el nombre de pila de las personas y, y los topónimos que son los nombres de los lugares, también dan problemas a los copistas cuando ellos tienen que escribir ciertos manuscritos. Por ejemplo, Mateo 1.18, en algunos dice el nacimiento de Jesucristo fue así, pero en otros dice el nacimiento de Cristo Jesús fue así. Ahora, ¿cuál es el texto que realmente escribió Mateo? Habrá escrito Jesucristo o habrá escrito Cristo Jesús. Alguno dirá, es lo mismo. Sí, pero si tú eres un teólogo purista y dice, no, no, no es lo mismo Jesucristo, poniendo primero Jesús que poniendo primero Cristo. Porque Jesús fue después. Primero es Cristo, el Hijo de Dios que ya era eterno en la eternidad, y entonces luego se hace hombre y se convierte en Jesús. Entonces, si pones primero Jesús antes que Cristo, estamos en un error teológico. ¿Ves cómo se puede hacer un problema de una cosa que es muy sencilla? No importa si es Jesucristo o si es Cristo Jesús. Son variantes textuales, pero a veces los seres humanos hacemos grandes problemas de un mismo nombre. Además, tampoco podríamos decir que Cristo Jesús es eh, la mejor palabra, porque Cristo qué significa? Significa ungido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya Cristo estaba ungido en el cielo o fue ungido aquí en la tierra para comenzar su ministerio? Entonces entramos ahí a una serie de debates que son más debates humanos que debates realmente teológicos y que no conducen a nada. Pero realmente la historia de la Iglesia es una historia de grandes problemas que los propios seres humanos y los teólogos hemos hecho los unos contra los otros queriendo tener la razón y dándole demasiadas vueltas a las cosas. Es verdad que el texto de la palabra de Dios es para profundizar, es para bucear, es para estudiar, y cuanto más te metes adentro y cuanto más profundizas, más riqueza encuentras, pero tiene que ser en la palabra de Dios y no en las palabras nuestras o en las cosas que nos inventamos. ¿eh? Entonces, otro, otra cosa que pasa, por ejemplo, en Juan 1, 28. En, en unos manuscritos dice el, el lugar Betábara y en otro lugar Betania. Bueno, esto pasa continuamente. En la Biblia te vas a encontrar en las genealogías como los nombres de las personas y los nombres también de los lugares van cambiando. Y no hay ningún problema con eso. Es porque los nombres cambian con el tiempo. ¿Eh? Y esto lo podemos ver hoy, por ejemplo, con los nombres que tenemos nosotros. ¿Eh? Entonces, tú tomas un nombre de una persona, sea un hombre o una mujer, y vas a ver la etimología de dónde viene. Y entonces te vas a dar cuenta que ese nombre pues viene de eh, la antigüedad. ¿no? Eh, por ejemplo, Sofía, un nombre que es la palabra literalmente griega que se usaba en el Imperio Romano para referirse a la sabiduría. Entonces. Es como llamarle a alguien sabiduría. Entonces, de ahí también hoy en día cada nombre tiene una historia detrás. Pero no es el nombre original, a veces el nombre se va modificando. En Juan 5.2, por ejemplo, hay tres formas diferentes de decir el nombre de aquel estanque. Unos dicen que era el estanque de Bethesda, otros que eran Betsaida y otro que era Betzata. Pero no pasa nada. El nombre no importa. Otro, por ejemplo, que encontramos también lo encontramos eh, en Hechos 18, veinticuatro, cuando habla ahí de un tal Apolos, ¿eh? un, un hombre que era elocuente y que predicaba eh, con gran poder, ¿no? Pero otros dicen que se llamaba Apeles y en otros manuscritos, pues aparece Apolonio, porque es una traducción más, eh, más castellanizada, digamos. Esto pasa también actualmente cuando uno traduce, por ejemplo, nombres del inglés al español. Si tú, por ejemplo, quieres hablar del príncipe de los predicadores, como se conoce a Charles Spurgeon, pues a veces hay traductores que no ponen Charles, sino que ponen Carlos, Carlos Spurgeon. ¿Eh? O en vez de decir William MacDonald, pues dicen eh, Guillermo MacDonald, porque traducen su nombre al nombre del idioma. ¿Estamos cambiando la persona o el lugar por cambiar el nombre? No, es simplemente variaciones triviales que no, que no tienen mayor importancia. Ahora, vamos a ver el segundo, la segunda parte, que es cuando hay variaciones sustanciales, es decir, que ya, ya no es una palabra o una letra, sino que a veces es todo un texto, pero en unos lugares aparece y en otros no. Entonces debe... ¿Debe estar y formar parte de las Escrituras o no? Por ejemplo, el Código Bezae, que ya lo vimos, que es del siglo V, eh, después de, del versículo 4 de Lucas 6, añade un texto que dice así: El mismo día, viendo a uno que trabajaba en día de reposo, le dijo: Hombre, si sabes lo que estás haciendo, eres bienaventurado, pero si no lo sabes, eres condenado y un transgresor de la ley. Os pregunto, ¿te suena este texto? Porque si has leído Lucas 6 muchas veces, se supone que este texto dirás, yo esto no, le, no lo he leído nunca. Bueno, ¿por qué? Porque este texto solo aparece en un manuscrito que es el Código Bezae del siglo V. Y claro, como es bastante antiguo, pues hay personas que dicen que debe estar incluido en la palabra de Dios. Sin embargo, vemos como en la mayoría, por no decir el 90% de todas nuestras versiones, no aparece ese texto. ¿Por qué? Porque solo aparece en un lugar y no aparece, por ejemplo, en los manuscritos de los más importantes, que son el Sinaítico y el, el Vaticano. Entonces, los que estudian esto dicen, si no aparecen aquellos que aún son más antiguos y más cercanos al original, esta variación que es sustancial, porque es todo un versículo, no debe figurar en la palabra de Dios. Eso es como ellos tienen que comparar los textos de miles de manuscritos. ¿eh? Entonces, es una variante importante, pero la crítica textual en este caso está segura de que no era una parte original del Evangelio de Lucas. Por eso es que no figura en las Biblias. Entonces, ya estamos viendo que no se cambian solamente unas letritas, que a veces son pasajes enteros, como por ejemplo este que encontramos de la, la mujer adúltera. Yo hasta he predicado alguna vez sobre este pasaje. ¿Qué pasa? Que cuando tú estudias y ya los eruditos bíblicos cada vez están más de acuerdo en que este texto no formaba parte de la palabra de Dios, ya queda en la conciencia personal si vas a predicar sobre él o no. Pero este texto espurio, es decir, un texto que, que, que no debería estar en la palabra de Dios, es de mucha inseguridad textual, porque hay personas que dicen que debe estar y otros no. Solo un manuscrito antiguo contiene ese pasaje. ¿Y sabes cuál es el manuscrito? El que acabamos de ver, del siglo V, el códice Beza. ¿eh? y como ese códice se especializa en decir cosas que no aparecen en ningún otro manuscrito entonces los eruditos bíblicos dicen mmm, si sale de este código o de este manuscrito no debiera estar porque no aparece en ningún otro entonces eh, este texto que tenemos ahí de la palabra de dios que algunas biblias lo tienen pero las nuevas versiones ya no lo ya no lo incorporan Puede ser que era un texto transmitido por la iglesia primitiva. ¿eh? Eh, y de hecho pudo ser cierto. ¿no? no estamos diciendo que esto no sucedió, pero no era parte del manuscrito original. ¿eh? Entonces puede ser algo que realmente sucedió y que algún copista lo introdujo, pero que realmente no fue lo que Dios quiso inspirar a ese escritor ahí en Juan capítulo 7 son cosas complicadas pero en esto tenemos que descansar en los estudiosos bíblicos que Dios levanta para que darnos la seguridad de lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios date cuenta también que muchas veces es mucho más fácil defender la letra de la Biblia que vivir su espíritu espero que pueda explicarme con esto no a veces eh, peleamos por la letra de la Biblia. Y algo dije el otro día en cuanto a esto. Y es como que nos tiene que sonar todo perfecto y, y si una palabra se dice otra cosa diferente o alguien tiene otra versión, ya parece que, a ver, ¿qué, qué está pasando aquí? Y es como que queremos uniformar todo. Y algunos decimos, ah, oh, si, si tuviésemos todos la misma versión en la iglesia, pues entonces... Eh, sería mucho mejor y no habría problemas. Y, y esto no es así. Primero, lo que digo siempre, las diferentes versiones de la Biblia nos dan riqueza, porque entendemos mucho mejor el texto. Y muchas veces los problemas que tenemos en las iglesias no tienen que ver con la doctrina, tienen que ver con las tradiciones. ¿eh? Eso métetelo en la cabeza porque es así. La mayor parte de los problemas o de las divisiones o de los, de los roces o de los, de los problemas que tenemos son problemas interpersonales. Porque si dijo aquello, porque me vio, porque no sé qué, porque mira a esa persona como es, porque si es pastor no debería estar así, porque si... Y entonces nos criticamos unos a otros y, y pues yo aquel no lo soporto, pues aquel me cae bien, pues el otro tal, y un día me dijo aquello y ya no le voy a perdonar. Y luego tradiciones que se van acumulando con el tiempo y que a veces adquieren tanta importancia como la palabra de Dios. ¿Eh? Cuántos problemas recuerdo yo en el pasado, en, en nuestras denominaciones de asambleas de hermanos, por querer cambiar, por ejemplo, eh, si era una copa de vino que había que repartir entre toda la congregación, dividirla en tres copas. O luego dar el paso, por ejemplo, a tomar las copitas pequeñitas. Pues grandes debates teológicos se hacían por algo que realmente no tiene importancia. ¿Es algo que dice la palabra de Dios? No, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con tradiciones humanas y a lo que nos hemos acostumbrado. Y esas son las cosas que tristemente nos separan. Entonces, es más fácil a veces defender la letra de la Biblia ¿eh? y defender ahí no porque ese texto tiene que estar o porque no tiene que estar y nos olvidamos. De el espíritu de la Biblia. A lo mejor podemos estar peleando uno con otro, discutiendo si un texto que habla del amor entre hermanos tiene que estar en una versión o en otra, y en vez de estar demostrando el amor entre hermanos, estamos discutiendo de un texto que está hablando sobre eso y que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la Biblia? Que nos amemos el uno al otro. Si no es tan importante discutir esas cosas. Porque muchas veces son temas secundarios y no tienen que ver con cosas fundamentales de la doctrina. Jesús no vino al mundo para llevarnos a la Biblia. La Biblia vino al mundo para llevarnos a Jesús. ¿Sí? No es que el objetivo último del cristiano es la Biblia. No, la Biblia es un medio. No es que Jesús es el medio para que acabemos en la presencia de la palabra de Dios. Es verdad que la Biblia y Cristo es lo mismo, pero no podemos idolatrar la Biblia, ni idolatrar las versiones. Lo que tenemos que adorar solamente es a Cristo. Cuando vas ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 4 o 5, ya no me acuerdo, creo que es 4, ahí al final dice que cuando los muertos en Cristo resuciten primero y, y vayan pasando todos esos acontecimientos, y dice, y así estaremos para siempre con la Biblia. ¿Dice eso ahí? No, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, la Biblia se nos ha dado como una revelación especial para que podamos conocer a Cristo y el plan que él tiene para nosotros. Pero es un libro que apunta a Cristo. No es que Cristo apunta a la Biblia. Espero estar explicándome con esto. Es difícil, pero creo que es importante que lo comprendamos. ¿Mm? Por eso os pongo ahí, pero yo os digo, ¿os dais cuenta cuántas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús hablaba con los doctores de la ley y les decía, Vamos a ver, el hebreo dice, amarás tal y esto y esto y esto, pero yo os digo, y añadía o quitaba de esos textos, o los aplicaba de una forma diferente. ¿eh? Y la gente, los judíos, decían: ¿Pero quién se cree este judío? Eh, que ni siquiera se sabe quién fue su padre para venir a nosotros aquí que somos los los doctores de la ley a decirnos qué es la cuál es la palabra de Dios y cuál no. Bueno, es que Jesús está por encima de las tradiciones de los hombres. Jesús podríamos destaque, decir que está aún por encima de lo que a veces creemos que la escritura tiene que decir. Y no es que Jesús estaba quitando ni poniendo de la ley, porque él mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero le estaba enseñando a las personas que él es más importante que un libro. ¿Mm? Bueno, muchas cosas para para decir en cuanto a esto. Otro versículo, por ejemplo, que encontramos. Ya veis que estamos viendo ahora versículos bíblicos, ¿no? ya no estamos hablando de, de códices, todo eso fue necesario para llegar a estas cosas. ¿no? En Hechos 8:37 encontramos, por ejemplo, a Felipe y al etíope, esa historia. Entonces llegamos a ese versículo eh, y antes le dice el etíope, si os acordáis, eh, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en el versículo 37 Felipe dijo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, tú sabes que este versículo no aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo VI. Es decir, que las nuevas versiones y traducciones ya no lo están incluyendo. Y alguno puede decir, pero si ahí lo que está diciendo justamente es que... Para bautizarse tienes que creer en Cristo y entonces puede ser bautizado, sí, pero eso no aparece en el texto original. Tenemos otros textos en el nuevo Testamento que ya dicen cómo salvarse. no es necesario este porque esto parece ser que fue un añadido de un copista ¿Eh? y entonces eh, ya os digo este versículo también es un texto que no aparece en los manuscritos más cercanos al original. ¿Mm? Otro versículo en el que pasa lo mismo, veis que estamos viendo variaciones sustanciales, es decir, son versículos que parece que deberían estar ahí, pero que realmente no tienen consecuencias, estén o no estén en la palabra de Dios. Primera Juan 5.7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, ese versículo parece que tampoco era parte de la palabra original de Dios. ¿Eh? Fíjate que este versículo, cuando Erasmo, ¿eh? luego vamos a ver algo más, Erasmo de Rotterdam, en su primera edición del texto griego, ya no, ya no puso esta, este versículo. Y estaba tan seguro de que este versículo no era parte de los escritos originales que él se atrevió a decir, si alguien me trae, aunque sea un solo manuscrito donde aparezca este versículo, yo lo voy a incluir. Y resulta que apareció un manuscrito donde aparece ese versículo. Y entonces, a partir de la tercera edición del texto griego de Erasmo de Rotterdam, incluyen este versículo. Pero él no estaba de acuerdo con eso. ¿Eh? y es justamente de esa versión de erasmo que que de ahí mismo del griego no del latín de donde traduce eh, eh, reina casiodoro de reina al nuevo testamento entonces qué pasa ese versículo que erasmo sabía que no era palabra de dios pero que lo puso digamos por un compromiso luego lo toman otras personas como casiodoro de reina sin saber ese problema y ya lo copian como si fuera palabra de dios pero qué pasa? Todas estas cosas se van sabiendo con el pasar del tiempo y con los nuevos eh, descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera. Ahora entramos a la tercera parte, que ya son las variaciones sustanciales que sí tienen consecuencias. ¿eh? Entonces, eh, aunque estos son los menos eh, y ya dijimos que la mayoría de los de los de los errores o de las de las variantes textuales que tenemos, son cosas muy sencillas que no afectan para nada, eh, algunos sí. Por ejemplo, Marcos 16, del 9 al 20, es un texto donde aparece Jesús apareciéndosele a María Magdalena, luego se le aparece a dos de los discípulos y luego es donde da la gran comisión. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con este pasaje que parece que es un pasaje de peso? pues que no aparece en los manuscritos vaticano y sinaítico. Y esos son los manuscritos, como hemos visto y he repetido muchas veces ya, donde más seguridad podemos tener de que es la palabra de Dios, porque hasta hoy son los más cercanos al original. Sin embargo, ese pasaje no aparece en esos textos. Por eso hoy en día, de nuevo, las nuevas traducciones que tienen en cuenta toda esta crítica textual no lo incluyen ya como parte de la palabra de dios o a veces lo incluyen si es una biblia más de estudio lo ponen entre corchetes y, al, y a veces en alguna anotación o a pie de página te pone este texto no aparece en los mejores manuscritos eso lo puedes leer hoy en día en muchas versiones diferentes para que sepas que es un texto que está ahí pero que la, los mejores Manuscritos y también los eruditos bíblicos ya no concuerdan en incluirlo como palabra de Dios. Alguno de vosotros puede pensar, bueno, pero entonces, ¿qué estamos jugando? ¿A quitar y poner de la palabra de Dios? ¿O es que Dios no fue sabio para hacer las cosas y que, pum, diese un texto ahí establecido y no se tocase más? Sí, el original era así: verbal y plenario. Dios lo, lo sopló y lo dio perfecto pero todas las copias que vinieron después no es que Dios tenía que estar pendiente de cada copia para que nadie copiase una cosa, no, no tiene ningún sentido. Entonces, no estamos quitando nada ni poniendo nada la palabra de Dios, ni debemos ser tan soberbios como para pensar que como yo llevo 40 años en una iglesia evangélica, sé más de la Biblia que a lo mejor los profesionales de crítica textual que se dedican justamente a eso, a saber qué texto y cuál no deberían estar en la palabra de Dios. Entonces digamos, fíjate, si lo piensas así, el texto original que no existe era el texto perfecto de la palabra de Dios, pero desde aquel momento, desde hace dos mil años, cuando el canon se completó, hasta el día de hoy es como si Dios estuviese cada vez más volviendo a acercarnos a aquel texto, porque con los últimos avances científicos y arqueológicos, Dios nos está dando la oportunidad no de alejarnos más del texto original, sino de acercarnos cada vez más. Casi podríamos decir que las Biblias que tenemos hoy estás sosteniendo en tus manos el escrito original y cada vez es mejor y más puro y más perfecto aunque le hablamos de, de traducciones modernas no por eso son mundanas ¿eh? lo moderno no tiene nada que ver con lo mundano entonces bueno son muchas cosas ahí que eh, de las cuales podríamos hablar pero no tenemos tiempo ahora unos factores por ejemplo para no aceptar este texto de Marcos 6, eh, perdón, 16, del 9 al 20. Por ejemplo, 20 términos o expresiones no encajan en el estilo de escritura de Marcos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, las personas que estudian la escritura de los autores bíblicos saben cómo es su forma de escribir. Y entonces saben que ciertos giros idiomáticos o expresiones no eran propias de ellos. Entonces dicen, entonces esto es de algún copista o de alguien que lo añadió. Porque una persona que está escribiendo un texto, de repente no deja de escribir según su personalidad y comienza a escribir otra cosa o usando un lenguaje culto que antes no tenía y viceversa. Una persona escribe siempre como es él y de acuerdo a la capacidad que tiene. Y entonces estas personas que estudian esto se dan cuenta enseguida de cuando hay estas variaciones. ¿Eh? También algunas de esas expresiones, por ejemplo, de este pasaje de Marcos, no aparecen en, ningún, en ninguna parte del libro de Marcos o en ninguna parte de los Evangelios o en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen, mm, aquí cuidado porque me parece que esto no forma parte. Los versículos 8 y 9 también que encontramos en este texto. No conectan bien entre ellos y cambian de forma abrupta, del tema de las mujeres a las apariciones de Jesús. Es como que no, no cuadra lo, no cuadra la forma de, de cómo está expresado eso. Y también, ¿por qué se presenta María Magdalena en el versículo 9, si ya aparece nombrada en el versículo 1? Ya en el versículo 1 se debería haber dicho lo del versículo 9 que Dios, que Jesús había sacado demonios de ella, pero por qué lo dice después, es decir, es como que no hay un orden en la escritura normal de Marcos y son factores que hacen que no se acepte hoy en día ese texto como palabra de Dios. Ahora, quiero mmm, que quede claro esto, como te pongo aquí, lo que está en disputa aquí no es la veracidad de los hechos. No estamos diciendo que si sacas este texto de la Biblia que parece que no estaba en el original Estamos negando que Jesús se apareció a María Magdalena y que se apareció a los discípulos de Maús y que dio la gran comisión. No, no, no. Eso lo queremos, por supuesto, porque ya lo dicen otros textos del Nuevo Testamento y los evangelios. Pero el evangelio de Marcos parece que no lo dice. Eso es lo que está en dispusta, ¿eh? no No los hechos, sino si sí pertenecen a la redacción original de Marcos. Vale. Y es importante saber esto porque ¿cómo puedo saber yo que la Biblia que tengo, la Biblia que leo, la Biblia en la que medito es la palabra de Dios? Pues es bueno conocer estas cosas y de, y de dónde vienen. Ahora vamos a otra parte y es restaurar el texto del Nuevo Testamento. Nuestra preocupación principal no es si aparecen errores en el texto, sino qué peso tienen esos errores. ¿Mm? es lo que estamos viendo. Hay errores que son tonterías, que son detalles que se olvidaron, que no afectan para nada a la doctrina y las variantes encontradas entre los manuscritos no afectan nuestro texto presente. Esto es más digamos algo de curiosidad y de saber por qué la Biblia que tenemos la tenemos así escrita, que preocuparnos de que la Biblia que tengamos o que la versión que pueda tener mi hermano o, o, o mi hermana en la iglesia pueda estar equivocada. No, de ninguna manera. Podemos confiar en la palabra de Dios que tenemos, pero es bueno conocer estas cosas. Repito, la Biblia no cayó del cielo escrita en español. Entonces tenemos que saber, saber cómo llegó a nosotros y saber que esto nos da más seguridad todavía para confiar en la palabra de Dios. Ahora, entramos ya al momento en el cual se va a comenzar a imprimir el texto griego del Nuevo Testamento, en la historia. ¿eh? Antes eran manuscritos y eran papiros, pero ahora se va a comenzar a imprimir en una imprenta. Entonces, hay dos formas de imprimir el texto griego. Primero, o escoger uno de todos estos manuscritos y hacerlo el texto estándar. ¿Mm? Es decir, a ver, tengo estos 5.300. A ver, ¿cuál voy a elegir? Y por ahí vamos a ir. O la otra opción es consultar todos los manuscritos y reconstruir el texto por comparación, que es lo que hace la crítica textual. Porque hay tanta evidencia en estos pasajes de que uno puede estar, otro no puede estar. Hay tanta evidencia que en conciencia un traductor bíblico tiene que poner lo que cree que es la palabra de Dios. Y es esta segunda opción, por supuesto, la que se usa actualmente. Si no, podríamos tener 5.300 versiones eh, y variantes diferentes. Unas con, con, con un trozo de un texto, otras que le falta un trozo, otras. Entonces, a lo que se dedica esta crítica textual es justamente a restaurar el texto de forma que sea lo más cercano posible al original y que más o menos todos tengamos lo mismo. Entonces, Recuerda, el texto moderno que tenemos hoy en nuestras Biblias es una edición del texto restaurado del Nuevo Testamento. ¿Qué autoridades podemos dar o en las cuales confiar para restaurar el texto? Bueno, primero, esto es como una, una, un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Los manuscritos, eh, que son el texto tipo, el, el antepasado común de donde salen los demás. Teníamos... Eh, manuscritos alejandrinos, siríacos y occidentales. Y cuando varios textos tipo concuerdan entre ellos, tenemos esa certeza textual de que ese pasaje es palabra de Dios. Por eso que los manuscritos es lo más importante. Luego también tenemos las versiones. Vimos que la Biblia se tradujo a diferentes idiomas, siríaca, al latín, al copto, al armenio, gótico, etíope y georgiana. Es decir, Todas esas versiones también es riqueza de la palabra de Dios. Y luego algo que a veces no sabemos y que es muy pero muy importante es los escritores cristianos primitivos, ¿eh? los que vinieron después de los discípulos, a los que se le llama los padres de la iglesia, cuando ellos escribieron sus libros, usaban una gran variedad de citas del Nuevo Testamento. Y además ellos tenían copias. Más antiguas que las nuestras, claro, porque ellos usaban tal vez, la, eh, a lo mejor hasta el manuscrito original o alguna copia de él. Fíjate lo que dice aquí un erudito bíblico llamado Bruce Metzger. Dice, hablando de esas citas de estos, de estos eh, eh, cristianos primitivos, ¿no? Dice: Esas citas son tan extensas que si todas las otras fuentes de nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas, ellas solas serían suficientes para reconstruir todo el Nuevo Testamento. Y uno, hermano, se emociona cuando, cuando lee cosas como estas. Es decir, simplemente pensar en que los, la, la iglesia primigenia, los, los siguientes que, que vinieron, los siguientes discípulos, escribieron tantas, tantas cosas en sus libros sobre la palabra de Dios, que ni siquiera nos harían falta los manuscritos, hermanos. Solo de las citas que ellos escribieron podríamos recomponer la Biblia otra vez. Y eso es increíble. Y además, todo esto nos muestra la evidencia de que las citas de estos hombres y mujeres eh, del pasado nos dan la seguridad del texto que tenemos hoy. Entonces, al hablar de ese Nuevo Testamento griego impreso, tenemos que hablar que el primero, el primer texto griego eh, que se imprimió fue el de Erasmo de Rotterdam, como decíamos antes. Y esto fue eh, editado en Basilea, en Suiza, en 1516. ¿vale? Esa es la fecha en la que primera vez se imprimió un texto eh, griego en una imprenta. ¿vale? Y lo encontramos en columnas paralelas. Y tenía el, en la columna de la izquierda el griego y en la columna del, de la derecha el latín. Ahora, en esta edición de Erasmo de Rotterdam, el latín que aparece ahí en esa columna derecha no era la vulgata de Jerónimo. ¿Os acordáis que habíamos hablado también algo de eso? No es la que hizo Jerónimo, sino una nueva eh, hecha al latín por Erasmo. <coughs> Luego también eh, hay otra versión, otra impresión del Nuevo Testamento griego que se hizo solo seis años después y es lo que se conoce como la Políglota Complutense. Se llama así porque eh, Alcalá, en Madrid, en, en, en idioma latino, Alcalá se decía Complutum. Y es por eso que viene de ahí la Universidad Complutense y todo eso, ¿eh? la Universidad de Alcalá, aquí en España. Y esa Biblia se escribió en hebreo, en hebreo, en griego y en latín. Entonces, estos fueron los primeros textos que se comenzaron a imprimir. Pero tenemos un problema con ese Nuevo Testamento de Erasmo. Primero, que quería publicarla antes que la Complutense. Esto lo sabemos por la historia, que sabían que en España se iba a editar una pronto y ellos quisieron a todo correr sacar esta Biblia cuanto antes para que fuese la primera. Y también fue hecha sobre la base de manuscritos griegos tardíos disponibles en ese tiempo. ¿Eh? La, los manuscritos que tenían en aquella época y los que tenemos hoy no hay comparación. Como os decía ahí atrás, Realmente son grandes obras las que hicieron Casiodoro de Reina y estos hombres con tan poquitos manuscritos y manuscritos tardíos. Si ellos hubieran tenido los códices que tenemos hoy nosotros, hubiera sido increíble. Entonces fue editado e impreso con mucha prisa. ¿Y qué pasa? Los errores de edición se iban a perpetuar en el tiempo, en el texto griego. Aunque luego se sacaron diferentes correcciones, etcétera, y todo el tema este de los, de los errores de imprenta. Hay ciertas cosas que se quedaron por hacer las cosas corriendo y que luego ya quedaron para ir copiándose en los siguientes textos. Luego viene otro hombre que se llama Robert Stien, que se puso a sí mismo el nombre latino de Stephanus, y que él sacó varias ediciones del texto griego en los años 1546. Al 51, en esos cinco años. Y la cuarta edición de Stephanus incluyó por primera vez la división en versículos. Así que si queréis saber quién fue el que se le ocurrió dividir los capítulos en versículos, pues fue a Stephanus. Y en su cuarta edición, en el año 1551, ahí es esa división. Y es exactamente la misma que tenemos hoy. ¿Eh? Fíjate que hace. Eh, casi 500 años que eh, seguimos con la misma división de versículos que se le ocurrió hacer a este hombre. Lógicamente, son cosas que nos ayudan a nosotros, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. También la, ter la tercera edición de Stefanus se conoció como la edición real, porque se hizo en tamaño folio, muy adornada, y es de aquí de donde se deriva el Textus Receptus. ¿Vale? Eh, el textus receptus significa que era el texto estándar que ya tenían todos. ¿Vale? Hay personas que creen que el textus receptus o el texto recibido es el que se recibía de los apóstoles. Eh, como si hubiera un texto especial que hubiera sido recibido y hay que defenderlo a muerte, no tiene nada que ver. El textus receptus es, es un, una frase latina que se inventó para decir: este es el texto que hemos recibido el que ya tenemos prácticamente todos y es, ya podemos decir que este es el texto del Nuevo Testamento, sin temor a que haya más, eh, más variantes, etcétera, etcétera. Luego viene Teodoro de Beza, que fue también un reformador cristiano, y saca otras ediciones en los años 1565 a 1604. Y luego también una compañía de editores. Eh, holandeses, que se llamaba eh, el apellido Cebirs en 1633, en su edición del texto griego, pone así: Usted tiene el texto recibido por todos. ¿Eh? El texto, el textus receptus, es ya este texto es el estándar para todos. Así que no tenemos que preocuparnos más. Claro, pero ¿qué pasa con todo esto? El manuscrito alejandrino. ¿Eh? llega a Inglaterra en 1627 y es del siglo V, es decir, fíjate bien, 700 años más antiguo que los manuscritos que usó Erasmo o Casiodoro. ¿Te das cuenta de esto? Por eso os decía a veces, es que cuanto más antiguo es algo, parece que está más cercano al original. Bueno, en la Biblia a veces no es así. Se están descubriendo recientemente manuscritos que por ser descubiertos hoy están más cerca que los, que los otros manuscritos que teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Este manuscrito alejandrino, eh, al estar 700 años más cerca del original, lógicamente tienes que confiar más en ese manuscrito. Y se empiezan a descubrir en esa época manuscritos más antiguos y versiones con las citas de los padres de la Iglesia. Entonces, ese texto recibido comenzó a ser objeto de crítica. ¿Por qué? En 1707, John Mill, que fue un, un erudito de Oxford, publica su edición del Nuevo Testamento griego, un trabajo que le llevó 30 años y que contenía la evidencia de las variantes textuales. Es decir, las personas ya habían dicho, este es el textus receptus, este ya es el texto que ya no va a tener más variación, ya por fin hemos descubierto la verdadera palabra de Dios, pero las nuevos, los nuevos avances científicos y arqueológicos empezaban a traer manuscritos que eran más antiguos todavía y con más variantes textuales. Entonces había una lucha ahí entre los que defendían el textus receptus y los que defendían el Nuevo Testamento de Mil, de este hombre que proponía que aún había que hacer cambios. Y esto al final es la lucha de siempre. No porque mi Biblia es, es mejor, no, no, porque mi versión es la, que, es la que dice las cosas como tienen que ser. No, llevamos así cientos de años y ni los eruditos a veces se ponen de acuerdo. Y por último, ya para terminar, llegamos, uf, se nos va la hora completamente, ya termino con esto. Llegamos al texto de Westcott y Hort, que hoy en día es lo mejorcito que hay, a nivel de erudición bíblica. Entonces, los descubrimientos del, de los manuscritos sinaítico y vaticano fueron la clave para este nuevo texto. En 1881, eruditos de Cambridge, uno llamado Brooke Westcott y otro llamado Fenton Hort, publican el Nuevo Testamento en el griego original. Así se le llamó. Y este texto depende de esos dos manuscritos que son los más antiguos e importantes que conocemos hasta el día de hoy. Luego, casi en el año 1900, que ya no hace tanto, la Sociedad Bíblica Americana publica la versión moderna en español, con los últimos avances de las, cien de las ciencias bíblicas. Entonces, lo que tenemos que saber hoy es que la versión Reina Valera, por ejemplo, que a veces se defiende tanto como la mejor, es la versión que viene del texto recibido. ¿eh? Es decir, de esa versión donde solo había unos pocos manuscritos y que eran tardíos. Sin embargo, las nuevas versiones actuales y más modernas ya no se enfocan en el texto recibido, sino en el texto crítico que se llama. Que es este: el texto de Huesco Jord. De o el texto que se puedes encontrar también que se llama el de Nesle y esos son textos muy puros y que se encuentran posiblemente es lo mejor que se ha escrito hasta hoy en día de lo que debió ser el Nuevo Testamento original. Este texto de Huesco di y el de Nesle me parece que ya van por la, por la edición número 26 porque se va actualizando y hoy en día un traductor o un erudito que se precie va a ir siempre a estos textos críticos para hacer las traducciones bíblicas. Hay personas que siguen defendiendo a muerte el hecho del texto receptus como si ese fuese el texto más cercano al original, pero la realidad es que es el texto crítico el que está tamizando todos estos manuscritos para ver realmente cuál era la versión o, o las palabras originales que contenían en la Biblia. Así que hermanos, eh, yo tenía más para poneros aquí, pero ya no nos da para más el tiempo y lo dejamos para el próximo día. El próximo día lo que vamos a hacer es poneros unos versículos donde vas a encontrar un versículo sacado del texto recibido y otro versículo traducido del texto crítico. Y vas a ver la diferencia entre ambos y cuál se entiende mejor o peor. Pero eso lo veremos el próximo día. Entonces vamos a sacar esto ya. Porque ya os digo, estamos entrando en, en materia y estamos viendo ya cómo ya no estamos hablando de cosas lejanas, estamos hablando de la palabra de Dios y cómo es tan importante. Pero aún así, todo esto, aún sin saberlo, podríamos decir que es bueno saberlo, pero no es básico para la vida cristiana. Porque la Biblia que tienes en tus manos es la palabra de Dios. No importa si sale del texto recibido o si sale del texto crítico. Lo que importa es más allá de las pequeñas diferencias que tienen los unos y los otros. Para nada afectan la doctrina, para nada afectan a nuestra fe y para nada afectan a la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces que esto nos anime para seguir adelante también confiando en este libro que Dios nos dejó y que tanto nos dice de, de Él y de su persona. ¿no? Vamos a orar entonces. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tenemos tantas cosas, Señor, para, para saber de ella. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por estos hombres y mujeres de Dios que durante tantos años y tantos siglos buscaron saber cuál era tu verdadera palabra, Señor, defendiendo una cosa, defendiendo otra, pero siempre con el temor tuyo de querer hacer tu voluntad y transmitir tu palabra pura a las personas. Gracias porque tu palabra ha llegado hasta nosotros y a pesar de toda esta historia y de tantas variaciones en tu palabra, tu palabra es una, porque es la que sale de tu boca, la que eh, hace tu voluntad, la que no vuelve a ti vacía y lo que hará lo que tú quieres por eso señor gracias pedimos que tú bendigas a cada uno de, de nuestros hermanos de mis hermanos aquí que podamos seguir estudiando tu palabra y que esto no no nos cause confusión ni dudas sino que nos cause más asombro de cómo puede ser que una palabra escrita desde hace miles de años hoy podamos tener la certeza de que es prácticamente igual que el original por eso señor te alabamos, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.